Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy es jueves 25 de marzo en el horario habitual de 6 a 7 de la noche. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta edición informativa. Anunciarles también que este sábado 27 de marzo, Telesur estará presentando la exposición parlamentaria a través de... Este 27 de marzo, a las 6 de la tarde, Telesur presentará en vivo y en directo la exposición de la agenda parlamentaria de las elecciones. Pasamos al lado informativo, a la noticia del día, y es que el CONREDE e instituciones del departamento emitieron un pronunciamiento exigiendo a las autoridades nacionales responder a las necesidades de la región frente a la pandemia de la COVID-19. Entre otras noticias, luego de una reunión entre representantes de los docentes contratados, la SUNDUTAC y las autoridades de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grumman, se acordó que hoy en sesión de Consejo Universitario se tratará de evaluar la propuesta de renovación de contrato de los 400 docentes. Esto debido a la presión que ellos mismos realizaron, incluso a la huelga de hambre de uno de ellos. ¿Quiénes somos? ¡Renovación! ¿Qué queremos? ¡Renovación!
el ámbito legal es lo mismo, ¿no? Si es una renovación o nos amplía nuestro contrato. Entiendo que quieren que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2021. Las clases recién van a empezar ahora el 24 de mayo. Claro. ¿Están pidiendo ustedes que los recontraten a partir de mayo o desde ahora? Nosotros queremos que nos reconozcan nuestros derechos de vacaciones, que es de 60 días, así lo señala la ley universitaria y nuestro estatuto. Y a partir del 23 de mayo, nosotros ingresamos con una renovación o ampliación de contrato. Es lo que estamos haciendo, así como lo está haciendo Cusco. Uh-huh. Cusco ya se amplió, ya están los docentes en proceso de capacitación, implementación de una educación virtual. Juliaca, por ejemplo, también ya está en este proceso. Tenemos Cajamarca, tenemos a la Universidad de Piura, la Universidad de Hunza, por ejemplo, ya está en un proceso de capacitación. Sí, sí, que la universidad ha tomado esa decisión, pero como no es una orden, es una respuesta de cada universidad, ¿no? Ahora, ¿no cree que este pedido de renovación automática va en contra del derecho de otros profesionales de presentarse a este concurso docente? Mira, dentro nosotros los docentes hemos ganado un proceso de contratación a nivel público. Nos hemos sometido a un concurso público y nosotros no estamos trabajando un año, dos años, trabajamos 15, 20 años, 18 años y nos estamos preparados. Y es cierto que va a haber apertura y hay plazas. Colegas que han cesado, cese por la ley, cese también por años de trabajo, también colegas que lamentablemente han fallecido. Y hay varias plazas, hay colegas las nuevas. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¡Renovación de contrato! Por otro lado, el gerente general de la Beneficencia Pública, Edwin Rojas, mencionó que para la alegría de todos, el asilo mixto del Alto Mayor de Tacna no se ha detectado ningún caso positivo de contagio, esto debido a las altas restricciones que se tiene para el acceso a estos adultos mayores. También señaló que aún se está a la espera de recibir las vacunas para los más de 20 adultos mayores que habitan en dicho asilo. De estas personas de tercera edad, porque en la segunda ola hemos visto bastantes casos, un gran incremento de muertes. ¿Se ha habido algún caso sospechoso? Felizmente, en esta segunda ola, todos nuestros adultos mayores no han sido afectados, ¿no? Hemos optado más medidas de internamiento por parte del personal de la Beneficencia, que están internados por cierto grupo en ciertos días de la semana, y se relevan, se hace su prueba rápida y van ingresando así, ¿no? El límite no hemos tenido ningún adulto mayor afectado por el virus, ¿no? En esta segunda hora. La información que solicitó el Ministerio de la Mujer, ¿cuándo fue? Fue antes que lleguen las vacunas para... ¿Cómo se llama? Se nos pidieron antes que lleguen las vacunas, justamente para adultos mayores, que no se han priorizado, ¿no? Bueno, le quedaron a tiempo esa información. ¿Todavía no les han informado cuándo sería, digamos, la vacunación? Todavía, eso se va a saber a nivel nacional, así como se han distribuido para los hospitales, el gobierno central va a programar, ¿no? Ya se conocerá, ¿no? ¿Cómo programa el gobierno central esa distribución? ¿Ha reducido la cantidad de albergados? Porque anteriormente creo que eran 30 o solo... Sí, ahora son 22 adultos mayores. Como todo es de conocimiento público, en la primera ola sí fueron afectados nuestros adultos mayores, ¿no? En esta segunda ola... algunos trabajadores administrativos hemos sido afectados, incluyo con el COVID, ¿no? Los adultos mayores, como es nuestro programa social, que se puede decir, bandera para nosotros, estamos satisfechos con la gestión que estamos haciendo, ¿no? Otra consulta, un informe de la Contraloría que observa que la Beneficencia no realiza de forma transparente, bueno, no da de forma transparente información que debería... Y con esta nota nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información.
Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma, evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Este 27 de marzo, a las 6 de la tarde, Telesur presentará en vivo y en directo la exposición de la agenda parlamentaria de las elecciones generales 2021 en la región Tacna, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Los candidatos y candidatas al Congreso de la República de nuestra región darán a conocer a la ciudadanía las propuestas legislativas de los partidos políticos a los que representan en la exposición de agenda parlamentaria Elecciones Generales 2021, Región Tacna, este 27 de marzo a las 6 de la tarde por Telesur. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club, o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación.
Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, con escobas y recogedores en mano, vecinos del distrito de Ciudad Nueva de la Asociación 28 de Agosto se beneficiaron de la jornada de limpieza llamada La Limpieza de Mi Distrito, Prioridad de Todos. Veamos. Estamos limpiando, nada más. Barriendo aquí. Así es. Sí, correcto, están haciendo con escobas en mano y han juntado una buena cantidad acá de tierra, ¿no? Sí, sí. Prácticamente se ha llenado el... Siempre, porque los veces mira, se limpia de ahí y ahí nomás juntan también, está muy mal, porque cuando uno limpia sobrera, se limpia hasta la mitad de la calle, esa es la que se hace la limpieza, ¿no? Pero yo veo acá en este sector los vecinos solamente ni sobrera está limpiada, juntan ahí, ¿no? Es también muy mal. De la vereda para afuera, claro, ya no les interesa. No les importa, ¿no? Porque yo en mi casa barro mi vereda hasta media pista. Ya. Tiene que estar limpio, no debe de esa tierra así, ¿no? Entonces, en este caso, en este sector, la gente parece que calle no le importa y mucha tierra, mira. Hay un poco de descuido de los vecinos, ¿no? Doc, sí, pues, ¿cuál sería su llamado a los vecinos, a los pobladores, para que puedan mantener sus calles limpias? Mira, limpiando su casa, su vereda, deben limpiar hasta media pista. La limpieza es más importante en cada sector, en cada casa, ¿no? Entonces, la polvadera siempre va a entrar al domicilio, porque esta tierra, el carro pasa la polvadera, entonces los vecinos no se dan cuenta de eso, deben barrer hasta la media pista. Su sector, ¿no? Cada uno barrer, entonces así se mantiene limpio la calle. Perdón, vecino, gracias. Ya. Bueno, es mucha la cantidad de tierra que se ha juntado, y bueno, el vecino tiene razón, ya que observen ustedes la... El montículo, digamos, de tierra que se ha podido juntar. Sí, pues es tierra ñuta, ¿no? Y eso no es de ahora, ¿no? Se ha acumulado de días. De años. De años probablemente, ¿no? Ah, sí, porque tierra ñuta hay bastante. En todos sitios me sacó así. Es una buena cantidad de tierra ñuta. ¿Y sigue saliendo la tierra? Sigue saliendo, ¿no? Muy bien, van a... Yo digo, los vecinos de acá, cada uno deben limpiar, no juntar tierra así, ¿no? Limpiar cada uno su vereda y salir a limpiar sus calles hasta media pista a ambos lados. Claro, para evitar que se junte, para evitar, ¿no? Que no haya polvadera, porque esta polvadera también igual entra a sus domicilios, pero claro, cada vez que igual el carro pasa polvadera, entra a sus domicilios. Bueno, y también hay excremento de los animalitos, sí, ¿no? Sí, hay de todo, hay de y eso contamina justamente a los menores, a los que pueden respirar. Así es. Ciudad Nueva. A través del alcalde, con todo el público colegiado, el Miguel Fernández Chaparro, él ha previsto que todo el personal de la municipalidad, funcionarios públicos, CAS, terceros, también permanentes, hagamos una jornada de limpieza en esta zona, que es la plaza principal de 28 de agosto y sus contornos, sus aledaños, ¿no?
Ustedes, como son conocedores, el alcalde siempre preocupado por la limpieza de su distrito. Estamos viendo que es una zona en donde hay bastante escombros, bastante polvo por limpiar. Y todo el personal desde las 5 de la mañana se ha citado aquí y estamos aquí limpiando en esta zona, ¿no? Gerente, esta zona. Limpieza salud. Limpieza salud, sí. También quiero invitar a la población, ¿no?, a que también se pueda sumar y que pueda limpiar los contornos de su casa, ¿no? Hacer una limpieza, un baldeado general. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro distrito. Esta iniciativa lo ha tomado la sugerencia de gestión ambiental, ¿no?, de esa área partido y normalmente decimos vamos a seguir haciendo estas jornadas, ¿no?, una vez siquiera al mes para por el bien de nuestro distrito, porque nosotros hemos entrado para servir, ¿no?, para servir a la población. Muchas gracias. Correcto, señor gerente. Hemos visto que se han retirado ya muchas carretillas, digamos, repletas de tierra, digamos, porque se han acumulado, están en las calles y en las pistas del distrito. Sí, exactamente, ¿no? Esta zona es la zona más difícil para nosotros, ¿no? Porque de verdad que en la parte del contorno, de la parte de atrás, hemos ya debe ver una volquetada de arena que hemos sacado por esta zona, ¿no? Es verdad, ¿no? También quiero agradecer al equipo mecánico, ¿no?, que también se ha sumado con las maquinarias y está trabajando también recogiendo los escombros de los contornos de esta plaza del distrito, ¿no? Correcto, señor gerente. El trabajo no termina en la oficina, sino también hay que salir en las calles con la población. Lógicamente, no solamente trabajamos de lunes a viernes, también los sábados. Estamos aquí haciendo, ¿no?, una labor social para la población de nuestro distrito, ¿no?, para poder limpiar las calles de nuestro distrito. Más o menos, ¿cuántos trabajadores son los que están participando en la jornada? Aproximadamente unas 200 personas, aproximadamente, entre todas las áreas, ¿no?, que están aquí limpiando todos los contornos de la plaza. Nos preguntan, ¿hasta qué hora van a estar con esta jornada de limpieza? Ya, más o menos estaremos hasta las 9:30 de la mañana. Yo creo que ahí vamos a terminar ya aproximadamente, yo pienso, porque ya estamos, hemos empezado desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, ya se ha avanzado gran parte, ya estamos ahorita a un 70%. Correcto, señor gerente. ¿Algún mensaje final para la población? ¿Qué decirle a los vecinos para que puedan mantener las calles limpias y también, ¿no?, sus avenidas? Sí, vecinos, por favor, ¿no?, decirles a ustedes que hay tachos, ¿no?, donde podamos botar la basura. Seamos un poco conscientes de eso, ¿no? Nosotros, a través de, con el área de equipo mecánico, muchas veces hemos ido en diferentes zonas y hemos limpiado los escombros a que muchas veces han dejado que ustedes han construido sus casas, ¿no? En verdad. Por otro lado, los grupos teatrales de Cierto Picante y de ADER ganan el apoyo económico del Ministerio de Cultura. La finalidad es de promover estos proyectos que trasciendan en su comunidad. El grupo de teatro de Cierto Picante ayer presentó en una rueda de prensa el proyecto Tacna Afro. Es un proyecto que corresponde a los lineamientos del COVID-19 que está financiando el Ministerio de Cultura. El grupo ha postulado a un concurso, bueno, ha postulado a estos apoyos económicos y cientos, si no miles de grupos a nivel nacional lo han hecho y ha sido posible lograr el financiamiento de nuestro proyecto Tacna Afro, que consiste en reivindicar los aportes de la cultura afrodescendiente en la identidad cultural de Tacna. Por ejemplo, en el picante a la tacneña, en la culinaria tacneña, el picante es un plato emblemático. ¿Cuánto ha aportado la cultura afro en la elaboración y proceso de este plato emblemático de la culinaria tacneña? De igual manera, la obra artística de Federico Barreto, que tiene evidentemente rasgos afrodescendientes, donde se ha destacado su verso poético, patriótico, pero más no sus características físicas. De igual manera, con las danzas de morenos, que son muy comunes en las fiestas religiosas, pero que no se destaca que tengan orígenes afrodescendientes. Bien, ¿cómo nace la idea de realizar este proyecto cultural? Bueno, estábamos el grupo de Cierto Picante ya ha ejecutado varios proyectos a lo largo de sus 22 años y estábamos pensando en un nuevo proyecto y no se nos ocurrió mejor cosa que trabajar con la población afrovulnerable, porque cerca de 4.500 tacneños en el último censo del 2017 se autocalificaron como afrodescendientes.
y la situación de la condición de la mujer negra o afro es una situación muy difícil en nuestro país y en nuestra ciudad. Así que no hicimos nada más que mirarnos en el espejo y descubrir que además de ser, de tener rasgos indígenas, de tener rasgos españoles, medios arabescos, también teníamos rasgos negros. Y dijimos, ¿por qué dejamos, por qué vamos a hacer proyectos sobre terceros cuando podemos hablar de nosotros mismos? Por eso que el eslogan de nuestro proyecto es descubre la negra o el negro que llevas dentro. ¡Sa, sa, sa, sa! Y recordarles nuevamente que para este sábado 27 de marzo, Telesur presentará la exposición parlamentaria organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. A las 6 de la tarde se estará transmitiendo también por sus multiplataformas digitales como Facebook, YouTube y su página web. Con esto nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Este 27 de marzo, a las 6 de la tarde, Telesur presentará en vivo y en directo la exposición de la agenda parlamentaria de las elecciones generales 2021 en la región Tacna, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Los candidatos y candidatas al Congreso de la República de nuestra región darán a conocer a la ciudadanía las propuestas legislativas de los partidos políticos a los que representan en la exposición de agenda parlamentaria Elecciones Generales 2021, Región Tacna, este 27 de marzo a las 6 de la tarde por Telesur. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil.
ingresa a www.cableoperador.clovi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Clovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Clovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a Clovi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, el residente de la obra de la construcción de la UGEL Tacna señaló que ya hasta el momento se tiene el 15% de avance y se pronostica que para el mes de agosto se finalice con dicha construcción. La obra efectivamente empezó el 29 de diciembre, tiene un plazo de 360 días y tiene un avance aproximadamente del 9.72%. Son full oficinas administrativas, es para la UGEL, ¿no? Es la unidad de gestión educativa, ¿no? De a nivel de toda la región Tacna, ¿no? Va a beneficiar a toda la parte administrativa del tema de los profesores de Tacna, de la zona de educación. Toda esta zona de acá es el bloc D, ¿ya? Que consta de oficinas, todas son oficinas administrativas, y lo que está al costado es el inicio del bloque E, donde hay oficinas, hay cafetería, todos estos ambientes son de dos pisos, y en la parte de al fondo que ya vamos a conocer hay almacenes, tanto el almacén principal como el almacén secundario.
¿Ya? A ver, continuemos por acá. El bloque ven acá al frente, que ya justo mañana lo vamos a techar, es el bloque C. Igual, son full oficinas administrativas del gobierno regional. Y bueno, ese es el bloque que tenemos más avanzado a la fecha. Y bueno, estamos justo, como le digo, para techar, ¿no? Para hacer el vaciado de concreto. Aquí estamos parados, esta va a ser el patio principal. El patio principal de donde van a estar todas las oficinas al frente, ¿no? Al frente está el bloque B1. Igual son full oficinas administrativas. Y en la esquina, que todavía hay una consulta, es el bloque B1, que es el ingreso principal, ¿no? Estas oficinas son de la parte administrativa, de tesorería, de la parte académica, ¿no? Del UGELTAM. Ya, este proyecto tiene cuatro componentes, ¿ya? De los cuatro componentes, uno es la infraestructura, o sea, que lo es la construcción en sí. El otro componente es el equipamiento, manda todo equipado, todo muebles, hay bastantes máquinas para impresiones, ¿no? El otro componente es de data, todo esto va a ser con comunicaciones, sonido, todo va a ser muy muy moderno. Y el último componente es la capacitación a todas las personas que van a venir, se los va a capacitar. Nosotros estamos en el primer componente. Yo creo que para julio, agosto debíamos estar ya entrando a los componentes. O sea, ya la obra debe estar bien avanzada y para terminarlo, ¿no? La programación de nosotros, Dios quiera, es en octubre terminar la obra. Entre otras noticias, Gobierno Regional de Tacna y Minsur evalúan proyectos para Tacna. Son 30 las propuestas de los proyectos presentadas por el Gobierno Regional de Tacna y también por la minería Minsur para la ejecución mediante mecanismos de obras por impuestos. Son 30 las propuestas de proyectos presentadas por el Gobierno Regional de Tacna a la empresa minera Minsur para la ejecución mediante el mecanismo de obras por impuestos. Los sectores priorizados en esta propuesta son educación, agricultura, saneamiento, energía, transporte, cultura y turismo. Entre las conversaciones también se mencionó incluir acciones en respaldo del comercio y la salud de todos los tacneños. Y con relación a la primera nota de este bloque, un trabajador que labora en la construcción de la UGEL Tacna manifestó que este tipo de obras son en beneficio debido a los trabajadores que han sido perjudicados durante esta pandemia y sobre todo para mantener a sus familias. Ahorita tenemos más o menos como 85 obreros aproximadamente. De la obra, bueno, para mi familia dependió mucho por motivo de la pandemia. Tiene trabajo y hay varios que están, sin trabajo, mis compañeros de construcción civil, y esta obra para los pueblos de Cono Sur, Costa Guerrero del Barracín, y más que todo para mi familia, beneficia mucho. Y estamos hablando también que es una empresa seria que cumple cada quincena con nuestros pagos, con nuestro seguro más vida, nuestro AFP, escolaridad, todo está cumpliendo, es lo más importante. Señor Cabrera, usted tiene una familia, usted tiene hijos, tiene su esposa. Tengo dos hijos, mi esposa. También tengo una hermana que está a mi cargo mío, también es menor de edad, y con este sueldo que me da la empresa por el trabajo, yo mantengo a mi familia. Bien, muy bien, señor Elías, lo veo muy, muy feliz, muy contento de trabajar en esta obra. ¿Usted está desde el inicio de la obra?
Sí, desde el inicio de esto estamos, más o menos el 20 de enero, si no me equivoco, empezó la obra, y desde ese inicio estamos acá trabajando con la empresa. Estamos hablando también que es una empresa seria, que cumple cada quincena con nuestros pagos, con nuestro seguro, seguro más vida, nuestro AFP, escolaridad, todo está cumpliendo, es lo más importante. Señor Cabrera, usted tiene una familia, usted tiene hijos, tiene su esposa. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos, mi esposa, también tengo una hermana que está a mi cargo mío, también es menor de edad, y con este sueldo que me da la empresa por el trabajo, yo mantengo a mi familia. Muy bien, señor Elías, lo veo muy, muy feliz, muy contento de trabajar en esta obra. ¿Usted está desde el inicio de la obra? Sí, desde el inicio de esto estamos, más o menos el 20 de enero, si no me equivoco, empezó la obra, y desde ese inicio estamos acá trabajando con la empresa. Y para los que recién se conectan a la transmisión de Telesur, señalarles que este sábado 27 de marzo Telesur estará presentando la exposición parlamentaria organizada por el Jurado Nacional de Elecciones a través también de sus multiplataformas digitales como Facebook, su canal de YouTube y también su página web. Ahora sí, nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con más información. El Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Este 27 de marzo, a las 6 de la tarde, Telesur presentará en vivo y en directo la exposición de la agenda parlamentaria de las elecciones generales 2021 en la región Tacna, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Los candidatos y candidatas al Congreso de la República de nuestra región darán a conocer a la ciudadanía las propuestas legislativas de los partidos políticos a los que representan en la exposición de agenda parlamentaria Elecciones Generales 2021, Región Tacna, este 27 de marzo a las 6 de la tarde por Telesur. La lucha contra el COVID-19 aún no termina, sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate
Descarga Klovi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.klovi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club. Selecciona tu sede. Ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello, puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Klovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Klovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a klovi.com. Continuando con la información y en el bloque de la salud, el médico Víctor Flores Cano, quien asumió recientemente la dirección ejecutiva de la red de salud Tacna, señaló que el personal de los 71 establecimientos de salud están capacitados para enfrentar esta eventual tercera ola. Bueno, haciendo un diagnóstico situacional de todos los establecimientos de salud, estamos en los diferentes establecimientos preparados para hacer frente a esta pandemia. Obviamente de que existe una limitación presupuestal, ¿no?, en el sentido de la palabra, pero estamos garantizando y previendo a través de reuniones que vamos a tener a partir de la fecha. Por ejemplo, hoy día tenemos una reunión en el gobierno regional, en gerencia, para ver el cuadro de situación diagnóstica y necesidades que tenemos en cuanto a lo que es todo lo que es referente a medidas de protección, es decir, EPPs, ¿no?, la dotación de oxígeno que debemos de tener para prepararnos para esta supuesta ola que se viene, ¿no?, y se está dando a nivel internacional, y que también debemos estar preparados para poder estar prevenidos y actuar de la manera más eficiente que se pueda para poder solucionar los problemas de nuestra comunidad. ¿Para cuándo se estima que sería esa tercera ola? Se estima, viendo actualmente el descenso que hay de casos y tasas de morbilidad, inmortalidad y letalidad, ¿no?, estamos viendo de que esta probablemente, si la población no cumple con estas medidas de bioseguridad, es probable que esta tercera ola se presente pues a fines del mes de abril o primera semana del mes de mayo. ¿Será más letal que la segunda? Como le digo, eso va a depender bastante de la idiosincrasia de la gente, de la cultura sanitaria que estamos fortaleciendo en ellos a través de los establecimientos de primer nivel de atención, para que cumplan con las medidas de bioseguridad. Si nosotros asumimos esa responsabilidad como miembros de la comunidad de tres cosas fundamentales, ¿no?, que son el lavado de manos, el uso de las mascarillas, ¿no?, de respetar el aislamiento social, no concurrir a reuniones donde hay agrupamiento de personas, yo creo que podríamos controlar probablemente que se presente una ola mayor que la segunda o la primera. Si nosotros hacemos todo eso, vamos a tratar de bajar, a minimizar esta tercera ola que probablemente se presente. Particularmente, asumo esta responsabilidad con el fin de fortalecer la atención primaria, la cual es parte de nuestro trabajo como red de salud, para fortalecer la atención, fortalecer los establecimientos, los recursos humanos, para hacerle frente en este momento de pandemia
y también para aquellas patologías que no están incluidas dentro del área COVID, que son atendidas en los diferentes establecimientos de salud. En cuanto a la designación, agradecer la confianza que han depositado nuestras autoridades en mi persona, dado de que quienes habla ha trabajado muchos años siendo responsable de clase en Salud Popoyay, experiencia laboral como por ejemplo en la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas por espacio de 5 años y Subdirector Regional de Salud hace ya más allá de 10 años. Y también considerando la capacitación en mi persona, ¿no? Porque para cumplir a cabalidad las responsabilidades que a uno le asignan, tiene que de medio estar la meritocracia, es decir, las capacitaciones actualizadas, ¿no? Quienes habla es magíster en Administración y Gestión de Servicios de Salud y doctor en Ciencias de la Salud Pública, como grados, aparte de otras experiencias laborales en los diferentes establecimientos de salud. Director, finalmente, ¿cómo marcha el proceso de vacunación al personal de salud? Bueno, ya se han vacunado con la primera dosis a todo el personal de salud, ¿no? Estamos ya en la segunda dosis, ya terminando también. Obviamente que hay algún recurso humano que falta, pero es mínimo, ¿no? por factores de riesgo que se han podido evidenciar durante la consulta médica que se ha hecho a los diferentes trabajadores, pero sí estamos ya terminando ya con la vacunación del personal en el primer nivel de atención. ¿Quién ha sido designado en el centro de salud de Popoyay? Estamos en eso, quienes habla ha sido gerente hasta el día de ayer, gerente de la microred y del centro de salud Popoyay. Lo que nos toca ahora es convocar nuevamente al consejo directivo del CLAS para que se lleve a cabo un proceso de selección del nuevo gerente. El nuevo gerente, obviamente, que va a tener que ser designado por este consejo directivo. Yo, si respetamos y nos aceleramos el paso, yo creo que de acá más tardar 15 días podríamos ya tener ya la designación. Entre otras noticias, la Coordinadora de Prevención y Control de Tuberculosis señaló que es preocupante la situación que se vive en el penal de Popoyay, ya que hay veces en que en el lugar no se encuentra ninguna enfermera para atender a los presos, señalando también que es ahí donde vive la población más vulnerable con más del 68% de infección, motivos por los cuales el Centro de Salud de Popoyay se encuentra en permanente trabajo con los penales. Nuestra coordinadora regional por muchos años y siempre está en nuestro corazón, y sé que nuestra amiga está siempre presente en nuestras conferencias, ¿no? Iris ya nos dejó porque ella está dedicada, pero ya no trabaja en la institución. Mi nombre es María Luisa. Entonces, el penal, les digo, esta información que yo estaba era de toda la dirección, regional. Ahí está incluido también el penal. La problemática del penal sí continúa, ¿sí? Es un foco infeccioso de tuberculosis, ¿no? El año pasado, más bien, no hemos tenido mucha resistencia, solo un caso de resistencia hemos tenido el año pasado, ¿no? Pero sí ha continuado en la atención y en la identificación de la tuberculosis sensible. Sí ha habido un incremento de tuberculosis sensible, pero no de resistencia, no como en años anteriores. La problemática del INDE continúa, ¿no? Siempre está latente. Tenemos al Centro de Salud Popoyay, el cual coordina constantemente con el INDE. ¿Por qué? Porque ellos también carecen de personal de salud, ¿no? No hay médico, a veces no hay enfermera en la actualidad, hasta la actualidad no hay enfermera en el INTE, de varones, igual, no hay enfermera. Y esa es una problemática seria, no hay personal de salud. Entonces, quien acude a dar los auxilios, se puede decir, al INTE, es el Centro de Salud Popoyay. Ahí también albergamos, en el Centro de Salud Popoyay también se albergan las vacinoscopías que les decía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ahí. Les da un biólogo, tiene un biólogo el cual, pues, consolida toda la información del INPE. Entonces, siempre está de acuerdo, ¿no? Pero nosotros lo estamos apoyando en todo lo que esté en nuestras manos, porque la Dirección Regional de Salud ve a todos
que es papá de todos. Nosotros les damos atención, nuestros especialistas también les albergan la atención a través de vía WhatsApp, ¿no? Y ahora lo tenemos al doctor Sutasaka, que invita la atención por vía telecapacitación, teleconferencias y a la vez por vía WhatsApp, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Los tratamientos, todos se les otorga. Todos se les otorga en forma de gratuita. Recordarles que no se pueden perder este sábado 27 de marzo, Telesur estará presentando la exposición de la agenda parlamentaria organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, la cual también será transmitida por sus multiplataformas digitales como Facebook, su cuenta de su canal de YouTube y también su página web. Con este importante anuncio llegamos al final del Noticiero Central. Yo soy Luz Rojas y nos vemos el día de mañana en el mismo horario y en el mismo canal. Los dejamos con la programación de Telesur. Hasta entonces.